un texto de la colección Nag Hammadi descubierta en Egipto en diciembre de 1945, un maestro declara a su alumno: «He aquí, te revelaré el camino de liberación. Como quiera que seas capturado, en el alma, y experimentes un miedo mortal, una armada multitud, de arcontes, puede volverse hacia ti, pensando que ellos pueden prenderte. Y en particular, tres de ellos te atraparán, aquellos que están allí como recaudadores de peaje. Ellos no solo exigen el impuesto sino que se apropian de las almas mediante el robo». Fénix Azul les da la bienvenida al video titulado Los Arcontes. Perspectiva gnóstica de los primeros cristianos. Consideremos la información contenida en este breve párrafo. La certeza de una confrontación sobrenatural, el miedo mortal que eso inspira, la amenaza de ser capturado o tomado rehén, el gran número de depredadores, su hábito de aparecer en número de tres, la demanda de tributo o peaje, y la acción del rapto, se apropian de las almas mediante el robo. Y los intrusos son incluso llamados directamente arcontes. El primer Apocalipsis de Santiago, probablemente puesto por escrito alrededor del año 300 d.C., presenta una vislumbre de la enseñanza superior de las escuelas de misterio, es decir, la educación acerca de lo sobrenatural, lo paranormal, la parapsicología y las ciencias intelectuales. Los fundadores y los líderes de aquellas escuelas eran antiguos videntes llamados gnosticoi, o sea, aquellos que conocen los asuntos divinos. Para que el cristianismo subiera al poder y se mezclara con el imperio romano como una religión estatal con una agenda de un totalitario control de la mente, sus defensores tuvieron que eliminar la competencia. Los gnósticos amenazaban la agenda salvacionista debido a algo que ellos sabían, o afirmaban saber, acerca de los orígenes de aquella. Los investigadores del gnosticismo no preguntan por qué la amenaza representada por los adeptos de los misterios era tan grande y grave que se requirieron siglos de asesinato, persecución y genocidio intelectual para ser eliminada. Por el contrario, ellos rutinariamente presuponen que las sectas gnósticas eran tempranas e inofensivas variaciones del cristianismo primitivo. Ellos consideran las escrituras encontradas en los códices de Nag Hammadi como partes descartadas del material cristiano. La amenaza planteada para la ideología cristiana por el mensaje gnóstico era muy grande, en efecto. Y todavía lo es. En primer lugar, los gnósticos afirmaron que el paternal dios Yahvé Jehová, era en realidad uno de los arcontes. Un intruso alienígena, un extraterrestre hostil. Y además, insistieron en que ese simulador alienígena que trabajaba contra la humanidad. Huelga decir que esa proposición era extremadamente alarmante para los devotos de la época. Desde el descubrimiento del material gnóstico en Egipto en 1945, aquella alarma de nuevo está sonando a través de la Tierra. El extenso entrenamiento intelectual y parapsicológico, emprendido en equipos, células, y mantenido durante generaciones, permitió que los adeptos de los misterios precristianos detectaran a los extraterrestres predadores, discernieran su origen y hábitat, identificaran sus formas, y desenmascararan sus motivos y métodos, así como saber cómo resistirlos. Eso en sí mismo fue un logro inmenso en la detección psíquica. Pero por todo su alcance y delicadeza en asuntos sobrenaturales, los gnósticos eran también observadores agudos del mundo social. Ellos tenían una rigurosa visión deconstructiva de la historia y de los sistemas de creencias que impulsan el comportamiento humano. Los adeptos paganos de los misterios en el Levante y Egipto vieron en la agenda salvacionista de la religión abrahámica tanto la evidencia como el instrumento de la desviación arcóntica. John L. Lash, la evidencia y el instrumento. En otras palabras, ellos vieron en la ideología religiosa de la creación, elección, mesianismo, expiación, justa retribución, exclusivamente masculina, la evidencia de la aberrante intrusión en la mente humana, y ellos identificaron aquella ideología como el instrumento mismo de la fuerza intrusora, los arcontes. Este análisis es extremadamente cercano a la noción de instalación foránea, atribuida por Carlos Castañeda a intrusos alienígenas llamados voladores en su libro El lado activo del infinito. Jefe supremo arconte, puede significar, aquel que vuela o revolotea en el espacio. Los maestros gnósticos en los misterios eran devotos de la diosa llamada Sofía, sabiduría en griego.
Los gnósticos tuvieron acceso a la fuente de la vida y el conocimiento en este planeta, ya que Sofía, aunque originalmente una diosa del centro galáctico, se había metamorfoseado en el cuerpo material de nuestro planeta. Así dice el mito gnóstico del origen. Antes de su conversión en la materialidad, Eleon Sofía, como a ella se la conocía honoríficamente, había diseñado el genoma humano entre la compañía de dioses en el núcleo galáctico, el Pleroma, Plenitud. En la instrucción sagrada de los misterios, Sofía es tanto la fuente de la humanidad preterrestre, nuestro divino progenitor, como el escenario en el cual la vida humana se despliega, este hábitat planetario. La biografía de ella, el mito sofiánico del origen, es la historia que guía a nuestra especie en su curso apropiado de experiencia. La historia de la visión sofiánica de los misterios paganos es la biografía cósmica, la sabiduría divina encarnada en la Tierra. Extraordinariamente, ese escenario no solo cuenta el origen de la humanidad en el centro galáctico, sino también el origen de la especie de los alienígenas predadores llamados arcontes, quienes de cierto modo ponen en peligro la aventura humana. Los gnósticos vieron la amenaza actuando a lo largo de dos trayectorias. Por una intrusión psíquica o parasitismo mental. Por creencias aberrantes y demenciales enmarcadas en una ideología religiosa, como la creación realizada por un dios padre de fuera del planeta, el pueblo elegido, las expectativas mesiánicas, el valor redentor del sufrimiento, el apocalipsis, y la divina retribución. En efecto, ellos atribuyen tales creencias a una especie de canalización desde los arcontes. En la visión gnóstica, la invasión de nuestro mundo por extraterrestres hostiles ha estado en marcha durante milenios, mediante la intrusión de un modo de pensar alienígena en la conciencia humana, más bien que una invasión física con platillos voladores y rayos de la muerte. Los arcontes son incapaces de vivir en el hábitat terrestre. Sin embargo, ellos harían que nosotros destruyéramos nuestro planeta hogar. Varios textos en la biblioteca de Nag Hammadi advierten explícitamente que los arcontes observan negativamente a la humanidad por las cualidades de libertad y amor, para no mencionar el ingenio y la imaginación, de todo lo cual ellos carecen. Son expertos en la simulación, pero básicamente no tienen ninguna agenda o plan maestro excepto interrumpir y confundir. Su plan es la insensatez, un juego sin sentido de temor y esclavitud al cual la gente sucumbe debido al egoísmo. Nuestra confusión realmente los entretiene, y ellos se alimentan a través de nuestro miedo. Es importante enfatizar que los gnósticos no consideraron que los arcontes fueran malos en cuanto tales. La autonomía del mal y proposiciones similares son ajenas al modo gnóstico de pensar. En su opinión, nadie puede pecar, todos podemos cometer errores. Y los errores pueden ser corregidos. Incluso el error de los arcontes puede ser corregido. Resolveríamos y corregiríamos aquel problema alcanzando una conexión interactiva con la diosa de la sabiduría. Las indicaciones señalan a aquel momento siendo ahora, ahora mismo. El factor decisivo de dicho acontecimiento no sería la revelación, ya que se ha conocido que los alienígenas están al acecho alrededor del mundo humano desde tiempo inmemorial, incluyendo a muchas clases benévolas. La instalación foránea o implantación arcóntica también puede ser considerada como una matriz ilusoria, un falso paradigma. Según una definición amplia, una matriz es cualquier escenario o hábitat. El mundo natural es la matriz de todas las criaturas terrestres. Vuestro hogar es la matriz de vuestra vida doméstica. Vuestra vida del alma es la matriz de vuestra sensibilidad, estética y ética. Pero una matriz también puede ser un constructo de origen antinatural o inorgánico, como un laberinto o una casa de espejos. Una burocracia o una agencia del gobierno. Los videntes gnósticos vieron el peligro de que los humanos fuéramos atrapados en tales sistemas, hasta el punto de hacernos desalmados y perder nuestra humanidad. En la cita inicial de este artículo, el maestro gnóstico dice que los arcontes actúan como encargados de peaje, o porteros. Esa alusión es consecuente con la enseñanza de los misterios acerca de las esferas planetarias, concebidas como un laberinto de capas colindantes definidas por las órbitas de los planetas en nuestro sistema solar.
Ese paradigma, que se ha filtrado desde los misterios y que nunca ha sido extensamente comentado en el mundo en general en la antigüedad, compara el sistema solar a un juego computacional de múltiples niveles habitado y vigilado por ciertas criaturas como los trolls, que prohíben el paso a través del laberinto, a menos que se les proporcionen contraseñas, peajes o señales. En la interpretación cínica o fatalista, las esferas planetarias pueden ser visualizadas como un enorme sistema de penitenciaría donde las almas humanas están capturadas. El malentendido de este concepto iniciatorio por parte de aquellos que están fuera de los misterios condujo a la suposición de que esta tierra es un mundo del infierno donde el alma humana está encarcelada. Los gnósticos lo vieron como un laberinto de error e ilusión, no como un instrumento diabólico de castigo. En la cosmología gnóstica, la Tierra no pertenece propiamente a los mecanismos de relojería celestes del sistema solar, sino que simplemente está capturada en él. Un planeta orgánico capturado en un sistema inorgánico. Como Sofía impregna completamente la vida en la Tierra, y como ella misma es el terreno en el cual estamos y el aire que respiramos, este planeta es diferente del resto del sistema solar. Está vivo, es consciente, es sensible, y nutre la vida orgánica, mientras que los otros planetas como Marte y Júpiter son mundos inorgánicos convenientes como hábitats para entidades inorgánicas o kyborgs tales como los arcontes. Además, los videntes gnósticos afirmaron que los parásitos alienígenas de la mente que se inmiscuyen entre la especie humana tuvieron su origen junto con el sistema solar antes de que la propia Tierra surgiera, es decir, antes de que la diosa galáctica Sofía se transformara en su cuerpo terrestre. El término arconte viene de la raíz griega archai, previo, anterior, al principio. La horda de arcontes surgió en una región de los brazos espirales galácticos antes de la formación de la Tierra. Sofía permitió que los arcontes establecieran un hábitat para ellos mismos en aquella zona, llamada el estereoma. Los arcontes no pueden crear sino solo imitar. Ellos no produjeron el estereoma de mecanismos de relojería celestes a partir de su propia inteligencia e intención. Ellos simplemente actuaron en una manera parecida a un zángano, ejecutando el diseño prestado a sus mentes por el león Sofía. De este modo, antes del momento en la evolución cósmica en que la Tierra apareció y la vida humana emergió en este planeta, el estereoma de los arcontes ya estaba construido, en plena actividad. El cielo arcóntico comprende nuestro sistema solar, exclusivo de la Tierra, la Luna, el Sol. Esto nos dice que el diseño genómico humano, Anthropos, fue diseñado en el núcleo galáctico, pero los arcontes surgieron en los brazos espirales debido a un acontecimiento anormal, antes de que aquella variedad humana tuviera el tiempo de ser sembrada en un planeta y surgir. Sofía provee a los arcontes de un mundo virtual de tipo Disney para habitar, pero como dice un texto del Corpus de Nag Hammadi, el jefe supremo arconte, Yaldabaoth, debido al poder de la luminosidad que él poseía de la luz de Sofía, que la diosa prestó a su mente, él se llamó a sí mismo, el único, Dios, y no obedeció el lugar del cual él provino. El jefe supremo alienígena asume una forma reptiliana, en griego, Dracon, y lleva puesta la máscara de una cabeza de león, representando la usurpación de autoridad y su preferencia por trabajar por medio de linajes de la realeza, dinásticos, de líneas de sangre. Él asume que es el ser supremo y haría que otros supusieran lo mismo. No respeta límites e intenta invadir el mundo humano, un objetivo condenado a fracasar. Sin embargo, puede acosar y confundir a la especie humana hasta el punto en que ésta pierde el contacto con Sofía y con los dioses pleromicos, destruye su propio hábitat, y se convierte en una horda de zombies irracionales. Este es el peligro último de la invasión extraterrestre en términos gnósticos. Hay muchas pruebas de que hoy estamos en el umbral final de aquel drama absurdo y de alienación. Pero no como embaucadores dispuestos a jugar con nosotros en una manera amable e instructiva. Un gnóstico que viviera hoy comentaría quizás: tenemos una religión extraterrestre en la Tierra, un invento creado por un monstruo reptiliano.
Consideremos la teoría, desecharía Sitchin, que se dice que fue tomada de las tablillas cuneiformes sumerias, aunque las traducciones de Sitchin sean consideradas dudosas de los antiguos astronautas de Erich von Däniken de la ovnilogía bíblica que afirma que las visitas divinas en la Biblia son informes de encuentros con alienígenas. Esta tercera hipótesis sería positivamente destruida por la deconstrucción gnóstica, que muestra que los ángeles son en efecto extraterrestres, probablemente arcontes disfrazados, pero no hay plan divino actuando a través de ellos, y que el Dios que los envía definitivamente no está del lado humano. El rapto de que hablan los evangélicos es una absurda telenovela de un rescate llevado a cabo por arcontes. Los arcontes no pueden manejar el genoma humano. La afirmación de que ellos pueden hacerlo es una mentira arcóntica. Sin embargo, con sus intensos poderes de simulación, los arcontes pueden inducir a los humanos a experiencias realistas de lo que ellos simulan estar haciendo. Sin una base de comparación con la realidad, basada en la sabiduría de la Tierra misma, puede ser imposible detectar y desenmarañar tales estafas de realidad virtual. Quienes entraban en los misterios aprendían que nosotros en la Tierra vivimos en el paraíso terrestre del cuerpo de la diosa de la sabiduría, apoyados por la luna y el sol, un sistema edénico de tres cuerpos. Pero al mismo tiempo, este sistema ha sido capturado en el estereoma planetario, haciéndonos sujetos a ciertas propiedades de la física inorgánica y arcóntica, y cegándonos mentalmente a la presencia divina en nuestro mundo. Despertar a esta situación implica una solución dual. Un retorno a la Tierra de nuestro ser, la diosa que originó nuestra especie en el núcleo galáctico. Una liberación del laberinto arcóntico, la matrix de engaño, fraudulencia, ocultación, secretismo y desoladora simulación. Aunque los arcontes puedan inspirar aquel laberinto insinuando su modo de pensar en el nuestro, son el egotismo, la avaricia, el miedo humano, que los mantienen en plena marcha. Nosotros somos nuestros propios peores enemigos, ya que los arcontes solo pueden ayudar a derrotarnos a nosotros mismos. Los arcontes son simplemente un pretexto fantasma para nuestra traición de nuestro propio potencial divino. Tal es el mensaje gnóstico acerca de la presencia alienígena en este mundo. La palabra arconte también significa gobernante, autoridad. Si la revelación significa la admisión pública por parte de autoridades de una presencia alienígena y extraterrestre, entonces aquello no puede ser sino otra estratagema de engaño arcóntico. Si algo ha de ser corregido ahora mismo, eso debería ser la confianza ciega en lo que las autoridades dicen, la absurda credulidad de la especie humana. Según la historia de la visión sofiánica, el poder de hacer aquello viene de la diosa de la sabiduría, la madre animal planetaria, como el rescate de última hora que llega de la diosa Eiwa del planeta Pandora en la película Avatar. Después de todo, ella fue la que puso a la humanidad en riesgo, al producir inadvertidamente y sin intención a la horda arcóntica con su jefe supremo reptiliano, ya que, en primer lugar, si no hubiera sido por la precipitada zambullida de Sofía desde el núcleo galáctico, esos pestíferos intrusos no habrían amenazado nunca nuestro mundo. Pudiera ser que seguir hasta el final la trama de la historia de la visión gnóstica pueda conducir a la derrota frontal de los arcontes y sus accesorios humanos, la gente arcontificada. El mito sofiánico tiene un final abierto y ciertamente apunta a aquella oportunidad, el momento para lo cual es ahora mismo. La liberación desde el error y la ilusión de la matriz arcóntica es la mejor opción para nuestra especie, pero la revelación está obligada a ser solo otra estafa. Muchas personas ya están alertadas de ese engaño. Por ejemplo, considere la generalizada precaución que las autoridades deben tomar para escenificar una invasión alienígena de falsa bandera, la Operación Blue Beam. Observe atentamente el espectáculo, entreténgase, aprenda, mantenga la libertad y el amor en un lugar destacado en su mente, y no se deje engañar por las distracciones que están en la caja. Somos Fénix Azul despidiéndose de ustedes hasta un próximo encuentro. Comparte y suscríbete.